El próximo jueves 12 de octubre se celebrará la 23ª Carrera Urbana de San Pedro 2017, una cita enmarcada dentro de las actividades deportivas con motivo de la feria y organizada por el Club San Pedro Atletismo en colaboración con la Tenencia de Alcaldía y la Delegación Municipal de Deportes. La carrera ha sido presentada por el asesor de deportes de la Tenencia de Alcaldía de San Pedro Alcántara, Guillermo Granado, y el presidente del Club de San Pedro Atletismo, Tony García, quienes han informado de los detalles de la prueba, que tendrá salida y meta en el Polideportivo El Arquillo, Avenida Vega del Mar. Hola, muy buenos días a todos. Gracias a los medios de comunicación por estar aquí para presentar junto con Tony García Garre la 23ª edición de la Carrera Urbana de San Pedro. Se celebrará el día 12 de octubre y, bueno, ¿quién mejor que informaros de lo que va a ser la prueba y del recorrido y demás que el presidente del Club de Timo San Pedro, Tony García Garre? Le cedo la palabra a él. Bueno, en primer lugar, buenas tardes, gracias por venir. La hora un poco rara para esta presentación, pero bueno, agradecemos que los que hayáis podido venir estéis. Y nada, pues un año más, después de 23 ediciones, tenemos de nuevo la Carrera Urbana de San Pedro. Carrera Urbana que, como cada año digo, pues me gusta decir que abre el calendario de actividades deportivas de la Feria de San Pedro y que este año mostramos una vez más la consolidación de una prueba deportiva, en este caso atlética, no solo en el calendario de actividades local, sino que es una prueba ya más que consolidada en todo el panorama de Andalucía, ¿no? Por el tipo de prueba que es. Es una prueba en la que tenemos 23 categorías para todas las edades prácticamente, desde niños de 3-4 años hasta categorías para mayores de 60 años. Y bueno, también me gusta repetir cada vez que hablo de las categorías que seguramente seamos una de las pruebas de Andalucía con más categorías, ¿no? Es una prueba popular en la que van a participar gente o deportistas de todos los niveles y abrimos la posibilidad también de que todo el que no participe en este tipo de pruebas, siendo una distancia más o menos cortita y asequible, pues que se pase por aquí y lo haga. Este año presentamos fundamentalmente dos novedades en la prueba. Una es, y la primera y la más interesante para nosotros, es un nuevo circuito. Un nuevo circuito que, entre otros casos, pues venimos un poco en colaboración con Policía Local a reorganizar el tráfico y digamos, liberar a todas aquellas personas que no quieren o que no van a participar en la carrera, de manera que no cerramos el núcleo del centro de San Pedro con motivo de la carrera. Es una prueba que en este caso además está más consolidada en las calles del centro, cosa que nosotros también celebramos, y tanto para el público como para los corredores va a ser mucho más vistoso. Estrenamos también distancia de manera paralela al circuito, una distancia que se aproxima bastante a los 5.000 metros, en diferencia de los 5.700 o 5.800 metros que corríamos el año pasado. Este año sí nos vamos a ajustar bajando un poco los metros a estos 5.000. La distancia para el circuito nuevo solamente para categorías mayores, categoría absoluta, a partir de las 10 de la mañana, las categorías junior, senior y veteranos. Las categorías infantiles a partir de las 11, pues no sufre cambio en la distancia. La otra principal novedad es que, aprovechando la infraestructura que montamos para el evento, la prueba o el evento más consolidado y con más carisma de los que el club organiza, pues vamos a aprovechar para rendir un pequeño reconocimiento a nuestros deportistas del club, a nuestros atletas en este caso, destacados durante esta temporada. Son muchos, pero bueno, vamos a darle especial atención a las categorías menores y se van a hacer unas entregas de 6 menciones. Se harán antes del inicio de la primera carrera.
esperando además también que es el momento de más concentración tanto de público como de medios de comunicación, autoridades que pueda haber, para que este homenaje a nuestros deportistas pues sea como ellos merecen. No queremos tampoco quedarnos atrás en la conmemoración del 150 aniversario de Policía Local. Desde luego que también tendrán un reconocimiento en esta entrega de menciones y una prueba de estas características, por mucho que estemos trabajando en el club durante todo el año, por muchas horas que les dediquemos en estas últimas semanas, no sería posible si no es con la colaboración de Policía Local y otros organismos como vienen a ser Protección Civil, Ambulancias Día y el personal voluntario, ¿no? Pero en este caso queremos sumarnos a estos actos de conmemoración del 150 aniversario de Policía Local. Seguimos. Como cada año también hacemos una campaña solidaria que repetimos para la recogida de zapatillas deportivas. Un proyecto que la Fundación Solidaria Luna Nueva, que está asentada en el término municipal, realiza campañas de promoción de carrera y deporte en Senegal, y a través de esta Fundación Solidaria recogemos calzado deportivo, se podrá llevar el mismo día de la prueba, depositarlo allí en un espacio que dispongamos y se prepararán para enviarla. Este año también tenemos un patrocinador importante de la carrera, que es Nissan Concesol, que bueno, sufragará una cuantía importante de los gastos que supone la organización de la prueba. Inscripciones, que yéndonos ya al capítulo deportivo, inscripciones están abiertas a través de la página web dorsalchip.es. Se puede consultar tanto la información de inscripciones como toda la información de categoría en la página web del club, sanpedroatletismo.com, y las inscripciones están abiertas hasta el próximo lunes por la noche, en el que cerramos un plazo de inscripción ordinario, y el día de la prueba se podrán hacer inscripciones siempre y cuando queden dorsales disponibles. La recogida de dorsales empezaremos el martes y miércoles a partir de las 6 de la tarde en el Polideportivo El Arquillo, en nuestra sede, y el día de la carrera, el próximo jueves, pues a partir de las 8 de la mañana. Y poco más, creo. ¿Cuántos participantes sabéis que vais a tener? Pues a día de hoy tenemos unas 400 inscripciones, subirán porque cada año estamos rondando el millar, incluso algunas más que se hacen el mismo día de la carrera. La participación real es menor porque siempre hay mucha gente que se inscribe y finalmente no participa. Podemos estar entre las 800 y 900 inscripciones. Decir que la carrera absoluta, pues por motivos de seguridad y demás, está limitada la participación a 600 corredores. El resto de categorías pues es abierta. Dicho que el circuito va a cambiar, pero no ha explicado concretamente cuál va a ser el circuito. Que puede cambiar otra vez. la salida y la meta sigue siendo en el Polideportivo El Arquillo, que bueno, ya es el espacio consolidado también para la prueba. Y bajando por la avenida Vega del Mar, calle San Miguel, venimos a salir aquí a la redonda del Marqués del Duero. La novedad empieza aquí, bajamos calle La Gasca, calle Copo, calle 19 de octubre. Hacemos, y también me gusta decirlo, lo he dicho muchas veces, que es parte del recorrido procesional, ¿no?, de San Pedro, tanto para el patrón que veremos en la feria como en Semana Santa, ¿no? Entonces es un recorrido que ya digo que después de la calle 19 de octubre volvemos a salir aquí a la Plaza de la Iglesia, subimos de nuevo a la redonda del Marqués del Duero y por la avenida Pablo Picasso, ida y vuelta hasta volver a subir a la avenida Vega del Mar a meta por la calle Bahía. Es un recorrido de en torno a unos 2.500 metros que se darán dos vueltas para completar la distancia más cercana que podamos a los 5.000 metros. Un recorrido difícil, ¿no? Pese a ser corto, no es un recorrido fácil. Bueno, esto es una prueba popular, aquí lo de menos es las marcas que se hagan, la dureza del recorrido pues es más de la orografía que tiene San Pedro.
A mí particularmente me gusta el recorrido porque estamos corriendo por pleno centro de San Pedro. Y es lo que desde que empezamos con la organización de la carrera estamos apostando y cada año defendemos para no salirnos del núcleo urbano de San Pedro. Cada vez cuesta más, no quería decirlo, pero también tengo que decir que para llevar a la solución de la ecuación de este recorrido ha habido bastantes operaciones y esta final tengo que darle el total mérito a Policía Local porque fueron ellos quienes nos propusieron este recorrido, ¿no? Entonces, sí, nosotros hemos puesto el caldo de cultivo, que las condiciones que queremos en un recorrido y al final lo han cocinado ellos y desde aquí de nuevo agradecer la labor de Policía Local que hacen para la organización de este evento. Confirmar la participación de Javier Díaz Carretero, indiscutiblemente el dorsal número uno. Y en categoría femenina tendremos a Carolina Robles, es una atleta sevillana. Ya ha participado y ha ganado en las tres ediciones que ha participado en esta carrera. Además, este verano sufrió un pequeño accidente doméstico lo vamos a dejar ahí y va a volver a competir aquí en San Pedro el próximo jueves. Esta atleta, bueno, este año ha sido subcampeona de España en 3.000 metros de obstáculo en categoría absoluta. Yo sé que queremos mucho a Javi Carretero y es nuestro amigo, pero bueno, esta chica tiene mucho más nivel que Javi Carretero. Pienso.